¡Hola chiquis! Bienvenidas a mi canal y a un nuevo vídeo. Hoy os traigo las novedades de Essence. Vamos a probar todas las cositas que ha sacado la marca. Ya sabéis que el martes os subí el vídeo de las novedades de Catrice, donde estuvimos también haciendo un lookazo y probando productos muy muy top, algún que otro que no me ha gustado. Pero bueno, hoy vamos con más novedades que creo que os va a interesar muchísimo. Como siempre, ya sabéis que en la cajita de información tendréis todo linkeado con precios, tonos, los nombres de los productos, toda la información, códigos de descuento también, por supuesto. Y os recuerdo que os suscribáis al canal si no queréis perder ninguna novedad, ningún lookazo de los que hacemos, ninguna recomendación. Tenéis que suscribiros y por supuesto también os dejo mis otras redes sociales, por donde creo mucho más contenido beauty y no beauty, así que sí, me callo y vamos a empezar. Bueno chicas, pues vamos a empezar a maquillarnos. Aparte de novedades de Essence, también os voy a enseñar alguna que otra cosilla perdida que no tenía de la categoría de Essence para poder rellenar el vídeo y además, pues eso, probar nuevas cositas que también me apetece mucho. No tengo ninguna prebase para probar, pero sí que quiero hidratar primero los labios con este aceite que ha sacado Essence, que la verdad me parece muy interesante porque tiene muy buena pinta. Como veis, tiene un color como naranjita. Había varios colores, ¿vale? Me cogí el naranjita porque, no sé, me llamó la atención. Es el Hydra Kiss Lip Oil, os voy a decir el tono, es el 02 Honey Honey. Y vamos a ver qué tal. A mí me recuerda un poco, no sé a vosotras, a los que sacó Clarins hace un tiempo. De hecho es que incluso el aplicador es bastante gruesecito como el de Clarins. Así que nada, vamos a aplicarlo, aunque yo ya tengo hidratación en los labios. La voy a retirar un poco para juzgar bien por sí solo al aceite. Y ahora sí. Es bien naranjita, ¿eh? Pero nada, al extenderlo, por decirlo así, se pierde un poco el color. Es un tono muy sutil, como podéis ver. Pero sí que es verdad que es densito, ¿eh? O sea, aporta bastante, bastante hidratación. A mí personalmente me parece muy agradable. No deja tipo sensación fresca que dejan algunos glosses, no. Es normal, yo personalmente lo prefiero, sinceramente. Y lo que os puedo decir es que no lo noto para nada pegajoso ni incómodo. Obviamente siento que llevo un gloss, pero no sientes pegajosidad ni incomodidad. La verdad que está bastante bien, me parece guay. Si buscáis un aceitito hidratante de labios con un puntito de color, pues estos, la verdad, me gusta bastante. Y ahora sí, vamos con la base de maquillaje, que como os digo, no tengo ninguna prebase para probar. Así que directamente voy a pasar a esta base de maquillaje que tengo mil ganas de probar. Es de HIN, es la BB Cream Feel Natural Healthy Skin. Y no sé qué hacer, si probarla por sí sola o probarla en un lado del rostro y compararla con la otra anterior que sacaron. Creo que mejor la voy a probar por sí sola, vamos a ver qué tal funciona, qué tal es, y después si en algún momento me apetece compararla con la otra, o quizá por Instagram, por TikTok, pues ya vamos viendo, ¿vale? Sobre todo, si os interesa, dejádmelo en comentarios. Pues si os interesa, me he cogido el tono 02 Natural, que normalmente en las bases de HIN soy el 02, tanto para invierno como para entretiempo. Quizá para verano se me quedan un poquito claritas, pero oscurezco y punto. Voy a ver primero aquí la textura, que quiero ver cómo es. Parece bastante densa, así que vamos a aplicarla. Creo que el tono me va a venir perfecto. O sea, es que siempre en las bases de HIN soy el 02. Supuestamente es hidratante y va a tener una cobertura media. Nos va a dejar la piel radiante, así que veremos a ver, veremos a ver. Lo voy a difuminar con brochita, como prácticamente siempre. Hace tiempo sí que me apetecía más aplicarlo con esponja, pero de un tiempo para acá soy fan, soy aficionada de la brocha. Esta en concreto, pues os interesa, la 241 de Real Technique, que siempre me la veis porque me encanta, tiene una superficie tan ancha que difumina el producto en cuestión de segundos, muy muy rápido. Bueno, a simple vista lo que os puedo decir es que no considero que sea una base de maquillaje excesivamente hidratante. Sí que es verdad que la piel se me ve muy luminosa, la verdad, muy bonita, pero no es un glow ni un brillo excesivo ni tipo pollo frito, para nada. Se me ve esa luminosidad, esa piel luminosa que a mí tanto me gusta, ya lo sabéis, pero moderado, suave, y la verdad que me gusta. O sea, tengo que decir que a lo mejor en pleno invierno, cuando mi piel esté muy seca, a lo mejor sí que tengo que hidratar un poquito más la piel de lo normal, pero para ahora mismo creo que me va perfecto, e incluso creo que en verano también me funcionaría bastante bien, porque como os digo, no es un glow excesivo, por tanto lo puedo controlar, o mi piel seca por lo menos lo puede controlar.
Me gusta mucho porque deja un aspecto muy natural realmente. No sé si lo estáis apreciando, de hecho os voy a acercar un poquito para que lo podáis ver un poquito más de cerca. Tiene una cobertura más bien ligera, os diría media ligera. Y la verdad es que deja un acabado precioso y, como os digo, muy natural, muy efecto segunda piel, piel real. No considero que ahora mismo necesite una segunda capa y, de hecho, siento que como es una textura tan densa, si aplico una segunda capa quizá voy a recargar la piel. Así que personalmente lo voy a dejar así porque me veo la piel muy bonita. O sea, creo que no necesito nada más, aunque sí que es verdad que se siguen viendo ciertas marquitas. Lo voy a dejar porque, no sé, me da la sensación de que voy a recargar la piel y no me apetece. Así que nada, dicho esto, la base de maquillaje me ha gustado bastante. Bueno, BB Cream, perdón, BB Cream, me ha gustado bastante. Considero que tiene bastante cobertura para ser una BB Cream. Pero bueno, ya sabéis que cada marca que hace la BB Cream que quiere. Me ha gustado, chicas. Tengo que decir que mi primera impresión es muy buena. Como corrector, vamos a probar este nuevo de Max Factor, que hace tiempo os comenté que tenía mil ganas de probarlo, lo han sacado nuevo. Es de la línea Facefinity, no sé si recordáis la base de maquillaje que tanto os he recomendado, la... bueno, os la saco porque no me acuerdo, Facefinity All Day Flawless. Esta base de maquillaje me encanta, tiene acabados semi mate con gran cobertura, me gusta muchísimo y os lo he recomendado muchísimo en verano. Y resulta que han sacado su hijito, el corrector, que se llama Multi Perfector Concealer. Me enviaron varios tonos, creo que el que mejor me va a quedar es el más clarito que me enviaron, el 3C. Así que vamos a ver qué tal. Yo ya sabéis que de Max Factor hay muchas cosas que me gustan. En concreto, la línea Miracle Pure me encanta. Tanto el serum, la base, el corrector, me gustan un montón. Y bueno, me da un poquito de miedo este corrector, no os voy a mentir. ¿Por qué? Porque la base de maquillaje de esta línea tiende un poco al semi-mate, un poquito más indicado hacia pieles mixta grasas. Y el corrector puede que no sea mi favorito, ya sabéis que soy muy complicada con correctores, porque si son un poquito resecos, a mí me marcan pliegues, marquitas, tengo la ojera muy delicada y aunque me la cuido mucho, es seca. Entonces tengo que utilizar normalmente correctores que sean para piel seca. Así que vamos a ver qué tal me funciona este, a ver si el tono un poquito naranja lo veo, pero bueno. Voy a coger un pincelito para trabajarlo. Y aunque he aplicado poca cantidad de producto, veo que cunde bastante, ¿eh? O sea, tiene una gran cobertura, como podéis ver. Os voy a acercar un poquito. Tiene mucha cobertura, ¿eh? Muchísima. Y el tono no me está muy acertado, la verdad. Me está un poquito oscuro y como muy naranja lo veo. Madre de mi vida, la cobertura de este corrector. Voy a intentar integrar un poco el corte con la base porque es que Me queda bastante oscurillo. Voy a intentar aplicar un poquito menos de cantidad porque, ya os digo, esto cunde mucho. Como veis, con este corrector no se necesita un precorrector, o sea, es bestial. Aquí podéis ver las dos ojeras con el corrector aplicado y lo que me está sorprendiendo bastante es que no me está resecando de momento. Ya sabéis que esto hay que probarlo durante muchas horas y, por supuesto, lo seguiré probando después de este vídeo. Pero la verdad que me está gustando bastante el acabado, porque ya os digo, no veo una zona reseca. De hecho, todo lo contrario, creo que se puede apreciar como ese brillito de hidratación que tiene la ojera, ¿vale? Ya os digo, el tono no es muy acertado para mí, necesitaría un poquito más clarito. La cobertura me gusta muchísimo, es potentorra y el acabado también me está gustando bastante, así que tiene el aprobado de momento. Os recuerdo que esto es un vídeo al final de primeras impresiones donde yo os cuento lo que me ha parecido nada más probar el producto, pero obviamente tengo que seguir probando estas cosas para ver si con otras herramientas o utilizado de otra manera me gusta más, me gusta menos, experimentar con ellos en general. Y todo eso os lo cuento muchísimas veces por Instagram. Me tenéis que seguir por allí, chicas, porque es que por allí estoy como más en directo, por decirlo así, como estoy haciendo X, os lo subo y lo veis en el momento. Al final YouTube, pues voy pregrabando y no es como muy actual de ahora, de en este instante. En cuanto a mejillas, esas no ha sacado nada esta vez, así que voy a probar este bronceador de Hin, que ya os comenté que creo que es nuevo. Es el Bronzer Pro Contour, me cogí el tono 43 Hazelnut y la verdad es que el grabado me gusta, el tono parece que está bastante bien también.
Me gusta el olor como con un punto dulce, me gusta bastante. Así que vamos a probarlo a ver qué tal. Voy a descargar porque parece que ha cogido bastante producto esta brocha. Y ahora sí, voy a aplicarlo. De momento el tono me gusta muchísimo. Y lo que también me está gustando es que no es demasiado pigmentado y me está permitiendo ir creando poco a poco, capa a capa, la intensidad que a mí me gusta. ¿Veis qué bonito queda? Oye, me gusta muchísimo el acabado. No queda 100% mate. De hecho, se puede seguir viendo cierta luminosidad, muy sutil realmente, pero se puede seguir viendo. Bien, bien, bien. Poco a poco voy cogiendo producto, porque ya os digo que no es demasiado pigmentado y te permite ir construyéndolo. Es mate pero no acartona, quiero decir, no tiene brillo, no es satinado, realmente es mate. Pero en la piel no queda 100% mate, ¿vale? Tampoco queda 100% luminoso. Como os digo, no se transparenta al 100% la luminosidad, por decirlo así. Pero tampoco es ultra mate. Es un punto medio. Vale, pues bronceador aprobado también. Me gusta el acabado, me gusta el tono, me gusta también cómo se trabaja, o sea que perfecto. No tengo ningún colorete para probar, así que me voy a aplicar este de la línea de la Sirenita de Kiko Milano, que la verdad me encanta. Tiene como ese punto satinado, huele súper bien y el tono es precioso. Bueno, ahora sí, vamos a pasar a los ojos y tenemos esta novedad de Essence que es de lo que más ilusión me ha hecho, os lo prometo, son jumbos de ojos, o sea, sombritas de ojos en crema. Y me parecen muy interesantes porque además los tonos es que me gustan todos. Me gustaron tanto que digo, mira, me los cojo los cuatro y punto. Así que vamos a ver qué tal funcionan, que como no funcionen bien, me he cogido cuatro. He hecho por aquí los swatches por orden de numeración desde el 1, 2, 3 y 4, ¿vale? Aquí los tenéis, la verdad es que los cuatro me encantan. Como veis, no son demasiado reflectantes, no tienen demasiada luminosidad, pero eso es algo completamente normal porque por regla general las sombras tanto en jumbo, en stick, no suelen ser demasiado potentes, ¿vale? A excepción de a lo mejor alguna, pero no suelen ser muy potentes en cuanto a luminosidad. Pero los tonos, de verdad, me parecen preciosos, creo que son sombras ideales para crear una base para un ahumado, por ejemplo. Este tono es ideal para hacer un buen ahumado marrón. Bueno, me parecen preciosos. Ahora mismo los que más me apetece utilizar son estos dos, tanto el verde como el marrón, más que nada porque me encanta combinar el maquillaje con la ropa que llevo, así que necesito utilizar estos dos, aunque me quedo con las ganas, la verdad, de utilizar los otros, sobre todo este rosado morado es también muy bonito. Así que vamos a ver qué hacemos. Oye, parecen bastante fijos, ¿eh? Mirad, estoy intentando quitarlos con la toallita y como que cuesta, ¿eh? O sea, cuidadito. Bueno, más o menos tengo algo en mente, así que a ver si consigo llegar a ello, ¿vale? Os voy a acercar para que me tengáis más de cerca. Voy a empezar utilizando el 04, que como veis es el marroncito oscuro, ¿vale? Y voy a trazar una línea como si fuese a hacer un delineado, ¿vale? Tal que así. Y también a ras de pestañas un poquito. Con un pincel voy a empezar a difuminarlo hacia adentro. No os preocupéis si os salís debajo, porque al final luego lo vamos a corregir con un corrector, o sea que no hay problema. Voy a volver a reaplicar porque obviamente al difuminar se pierde intensidad, como pasa con cualquier sombra. Con un pincelito voy a difuminar un poco el corte para crear una especie de transición. Y ahora voy con el número 03, que lo voy a aplicar como en el centro y un poquito hacia la parte exterior. Y con el mismo pincelito lo voy a unir con el marroncito. Voy a intentar integrarlo entre sí. Vuelvo a reaplicar. Y ahora con la brochita del corrector voy a intentar perfeccionar esta parte y hacerla como más recta, más limpia. Yo creo que ha quedado bastante bonito. De hecho, este tipo de maquillajes a mí personalmente me gustan un montón. He puesto un poquito de un tono marrón en la transición de la paleta Influence de W7, en concreto este, ¿vale? Lo he puesto así un poquito para difuminar el corte y que se vea un poquito más grande, que no se esconda. Yo creo que incluso es buena idea poner el tono 01 en la parte inicial. No llegar hasta el lagrimal porque realmente no es demasiado luminoso como para aplicarlo en el lagrimal, pero sí que ponerlo como aquí a la mitad para dar un puntillo de luz, aunque ya os digo, no ilumina demasiado. Para dar ese toque cálido, ese tono bronce, bueno, no queda mal.
No queda mal. Y he pensado que ya que estoy, puedo utilizar esta especie de glitter liner de HINK que sacó hace ya tiempo, pero lo tenía ahí metido en la bolsilla que tengo de primeras impresiones para ir probando productos y todavía no lo había utilizado. Así que es el Color Me Eyeliner. Cogí el tono pistacho, que es un tono verde que a lo mejor, oye, puede conjuntar bien con el make-up. No sé muy bien qué hacer, no sé si hacer como un delineado gráfico. Yo creo que sí. Tiene un pincel bastante, bastante largo y bastante fino. Y voy a ver qué hago. Voy ahora con el otro. A ver qué tal sale este. Pues más o menos ha salido algo. Quizá no es algo que me haría todos los días de mi vida, la verdad. Pero bueno, es lo que hay. Ahora que lo estoy pensando, creo que voy a poner también un punto aquí en el lagrimal, justo debajo de la línea inferior de pestañas, para dar como un puntillo de luz en esta zona, ya que en la zona inferior no voy a hacer nada, por lo menos, yo qué sé, una gracia. Ahora vamos a hacernos un buen delineado y para ello tengo dos eyeliners nuevos para probar. Ambos son de Essence, ambos son nuevos y bueno, no entiendo muy bien por qué han sacado dos, pero vamos a probar. El primero de ellos se llama Eyeliner Pen Extra Long Lasting, 24 horas. Y vamos a ver el aplicador, es de fieltro, bastante gruesecillo y no es demasiado largo pero tampoco es demasiado corto, es un punto medio. Y vamos con el otro que se llama Superfine Liner Pen y vamos a ver el aplicador, este también es de fieltro y yo diría que este es un poquito más fino y más largo que el anterior. Voy con el ojo derecho, voy a utilizar el Eyeliner Pen Extra Long Lasting, vale, lo tendréis todo en la cajita de información. Y a ver qué tal. Vale, a mí este no me ha gustado mucho personalmente porque lo veo bastante rígido. Es como que no es muy flexible. No me gustan ni súper flexibles ni muy rígidos. Me gusta un punto medio que pueda tener yo el control sobre el eyeliner. Y este, ya os digo, me parece que es como muy rígido y como que me cohíbe en algunos movimientos, en algunos trazos. Y eso no me gusta demasiado. Pigmentación muy bien, el trazo realmente se ha hecho bien también. Pero es lo que os digo, no me da mucha movilidad. Y ahora sí, vamos con el otro que se llama Superfine Liner Pen. Vale, este me ha gustado un poquito más, pero sí que es demasiado flexible. Igual se me pasa de flexible. Como os he dicho antes, la punta era más larga y por tanto eso le aporta un poquito más de flexibilidad, de movimiento. Y también puede llegar a ser complicado si no eres muy pro con el delineado. Entonces es lo que os digo. Uno se pasa y el otro no llega. No me terminan de gustar ninguno al 100%. Así que, bueno, considero que hay otros eyeliners que me gustan más en el mercado y estos creo que no, para mí personalmente no merecen la pena porque conozco otros que funcionan mejor, básicamente. Así que el hecho de que sea una novedad no significa que lo tengamos que comprar sí o sí. Hay otros mejores en el mercado, chicas. Pero bueno, al final ha quedado un delineado como muy heavy, bastante marcado, bastante largo, gruesecillo. Así que el maquillaje, el resultado me gusta bastante. He conseguido hacerlos más o menos igual. Pero lo que os digo, los eyeliners no son muy allá. Por cierto, no os he dicho nada del eyeliner de HINK, este de color. La verdad que deja bastante color, muy homogéneo, tiene una reflectancia bastante buena. Y el pincelito la verdad que es muy preciso, hay que tener mucho cuidado porque a la hora de hacer el trazo, al principio sí, empieza muy recto, como habéis visto aquí, pero luego claro, al tumbarlo, pues se hace el trazo más grueso, hay que tener cuidado con eso, ¿vale? Pero la verdad que la fórmula me ha gustado bastante. Vamos ahora con las cejas y tengo esta novedad de Catrice que realmente tendría que haber utilizado en el vídeo de novedades de Catrice, pero se me olvidó por completo, así que lo voy a probar en este vídeo. Es una cera realmente, ¿vale? En stick, como veis, que simplemente lo que nos va a hacer es rellenar la ceja. Creo que no fija, no. Yo tenía una de Bell que sí que fijaba, lo que pasa es que ya lo han descatalogado, y esta solamente rellena. Entonces estaría genial combinarlo con un fijador transparente, ¿vale? Ya sabéis que en este tipo de productos no suele venir nunca, ¿dónde lo tengo aquí? No suele venir nunca ningún cupillón para poder peinar la ceja, para mí eso es algo esencial, así que yo voy a coger uno de mis brochas, este viene genial para poder trabajar la ceja, peinarla y dejarla a punto. Y ahora sí, ya una vez que tenemos la ceja peinada, pasamos a la cerita. Por si os interesa, me cogí el tono
0,20 soft medium brown. Creo que me hubiese venido mejor el 1, pero bueno, vamos a probar. Como os digo, es un stick, ¿vale? De color que tiene muy poco pigmento realmente, porque si no nos dejaría la ceja de Shin-chan. Entonces, vamos a ver. Voy a ir pasándola por encima, ¿vale? Sin más, o sea, esto a cero precisión. Ya sabéis que esto es para cuando a lo mejor necesitáis rellenar rápidamente vuestra ceja para el día a día o lo que sea, no queréis centraros mucho y listo. Si no queréis estar pelo a pelo o tal, con mucha... pues nada. Simplemente paséis esto un poco por encima, os la rellena y fuera. Y ahora con el cupillón de nuevo, vuelvo a peinar la ceja más que nada para distribuir bien el producto y que no se quede como tan opaco, que quede más natural. No sé si notáis la diferencia de una ceja a otra, yo personalmente sí que lo noto, la veo un puntito más rellena y para ese tipo de ocasiones, ya os digo, algo rápido, que no os apetece ir de teneros mucho tiempo, pues me gusta, la verdad, siempre os lo he dicho, este tipo de ceras así me gustan para los días que pues, no me apetece o voy con prisa. Ahora las voy a fijar con un fijador, que este en concreto es el nuevo de Catrice que probamos en el vídeo anterior. Y os actualizo que no me gusta mucho. No fija prácticamente nada, ya os lo digo. Así que no perdéis el tiempo ni el dinero en este fijador de cejas de Catrice. Yo al final es que lo tengo que usar y listo, pero no os lo recomiendo. Ahora vamos a probar una máscara de pestañas de la cual todo el mundo está hablando últimamente. Se está haciendo muy viral, chicas. Vamos a ver qué tal funciona porque parece ser que deja un pestañote. Yo por lo menos ya lo he visto en otras pestañas y es brutal. Así que vamos a ello. Tenéis el tono negro, también tenemos tono marrón por si os interesa, ¿vale? Yo me he cogido el negro porque la verdad es que no suelo utilizar máscaras marrones. Bueno, obviamente es de Essence. Es la Last Without Limit. Supuestamente nos va a alargar mucho la pestaña y aparte nos va a aportar mucho volumen. Vamos a ver cómo es el cupillón. Vale, es de silicona, es de estos que son como un poquito más afilados en la punta y tiene las cerdas bastante cortitas y como os digo, de silicona. Así que nada, vamos a poner la prueba a ver qué tal funciona. Aquí tendríamos dos capas aplicadas, lo que tengo que decir es que sí que noto bastante volumen, pero también siento que me las apelmaza un poco, ¿vale? No es la típica que te las deja hiper separadas y súper volumen. Pero también os digo que es una primera impresión y en concreto con las máscaras de pestañas, con las primeras impresiones hay que tener cuidado porque la fórmula no suele ser la misma que al cabo de unos días. Así que no quiero juzgarla como hago con cualquier máscara de pestañas, no quiero juzgarla en este momento, sino que con la aplicación en los próximos días os iré contando qué me parece. Pero a simple vista creo que es una máscara que creo que me puede prometer mucho. A mí me ha gustado mucho cómo me ha dejado la pestaña, pero creo que le falta un poquito más de como de madurar, por decirlo así, a la máscara, ¿vale? Porque siento que me las deja como muy apelmazadas. Ya veremos qué tal en próximos días, os iré actualizando. Pero la verdad que la primera impresión no está nada mal. De hecho me gusta bastante más que las que probé en el vídeo de Catrice, que bueno, Catrice ha sacado dos nuevas máscaras y no me gustaron mucho, la verdad. Podéis pasar por el vídeo si todavía no lo habéis visto, porque no me gustó mucho el resultado de esas dos nuevas máscaras. Me voy a retirar la hidratación que todavía tengo, incluso al cabo de las horas, os habéis fijado, del aceite de Essence, muy fuerte, ¿eh? Perdura muchísimo la hidratación en los labios, daros cuenta porque eso es importante. Tengo bastantes cositas de labios para probar, tengo dos glosses, uno de ellos es de Catrice, que es nuevo, pero siento que hoy tampoco me combina, o sea, no me combinaba tampoco en el vídeo de Catrice y hoy tampoco mucho. Así que creo que lo voy a dejar para otra ocasión porque el que tengo aquí para probar sí que me gusta y me combina hoy. Es de Hint, también es nuevo de hace unos mesecillos, pero lo tenía en la bolsilla guardado y nada, lo voy a probar ahora, ¿vale? Es el Glow Star Lip Gloss en el tono número 13 Holistic Nude. Es muy bonito, la verdad me recuerda a uno de Kiko. Tiene además una partícula doradita muy fina, muy elegante. Y aparte también quiero probar este perfilador de Technic, el Nude Edit Lip Liner en el tono Bare, que creo que puede combinar muy bien. Vamos a ver qué tal. Lo primero que voy a hacer obviamente es perfilar el labio. Este además tiene un tono como muy natural y creo que le puede venir bien. Voy a dejar de hablar. Como veis, labio perfilado es como un tono de labio un poquito más subido, como mejorado. Y me gusta bastante, ¿eh? Me gusta mucho el tono. Creo que lo voy a poder combinar con muchos otros labiales. Y ahora sí, vamos con el gloss, que os recuerdo que es el tono número 13. Tiene este aplicador de aquí. Y vamos al lío. Oye, qué tono tan bonito. Estoy flipando. Me encanta el tono.
Me encanta esa partícula tan fina que apenas se aprecia, pero sí que se siente ahí como un extra luminosito. Oye, me encanta. Me flipa el resultado del maquillaje de hoy, que aunque parece sencillo, tiene como ese extra con el delineado gráfico que le da como un punto especial. Estoy contenta, oye, me gusta, estoy bastante contenta también con los productos que he probado, o sea, diría que incluso hay pocos productos que no me han gustado realmente. Para empezar, el aceite labial me ha encantado, sobre todo que he estado bastante tiempo aquí y seguía la hidratación, increíble. La base de maquillaje me ha flipado, o sea, me deja una piel preciosa, natural, además la siento muy ligera, no siento para nada que llevo ahí como algo y me ha gustado. Por otra parte, el corrector me ha sorprendido incluso porque no sé si lo notáis, pero la hidratación sigue ahí muy fuerte y la cobertura es impresionante. El bronceador en polvo también ha funcionado perfectamente. Y en cuanto a ojos, las sombritas en Jumbo, muy bien, pigmentadas, han trabajado bien, parecen bastante duraderas. Sí que es verdad que los delineadores negros no me han gustado mucho, creo que hay otros mejores en el mercado. El delineador de color de HIN, bastante bien también y muy low cost. La cera de Catrice de cejas también me ha gustado bastante. Máscara, muy muy bien también. Y aunque tenga que volver a probarla y utilizarla durante más tiempo, la primera impresión ha sido buenísima. Y en cuanto a los labios, ambos productos también me han gustado. Así que, por lo general, estoy contentísima. Espero de corazón que os haya gustado este vídeo, que os haya ayudado a conocer las novedades de Essence, también de HIN. Como siempre os digo, si os gusta el contenido del canal, suscribiros porque os traigo siempre muchísimas novedades. Probamos productos, os traigo favoritos, recomendaciones. Y, por supuesto, también me tenéis que seguir en mis otras redes sociales, chicas, porque por allí subo mucho más contenido beauty. Os recuerdo que en la cajita de información os dejaré todos los enlaces de todos los productos con los nombres, los tonos, los precios, toda la información. Por supuesto, también con códigos de descuento que podéis aprovechar. Y ya sí que sí, nos vemos en el próximo vídeo.